Yo me comprometo a que todos los lunes por la tarde, durante 4 horas, me reuniré con todos aquellos pontevedreses que quieran y que así lo desean. Este é o compromiso que hoxe adquiriu o candidato do Partido Popular de Pontevedra. Con el, Rafa Domínguez quere corrixir un dos déficits que asegurou ten o alcalde actual, o nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores. Se ha perdido el diálogo en los últimos años. Creo que el alcalde está escondido y sale solo de su escondrijo dos meses antes de las elecciones para pedir el voto, pero lo que necesitamos es un alcalde que pise la calle y un alcalde que se reúna y que hable con todos. O alcaldable do PP Pontevedrés explicou incluso cal será o procedimento a seguir. Será suficiente con que o interesado solicite entrevista a través do rexistro municipal, co seu nome DNI e o motivo da reunión. Quero ser alcalde de todos, non só de aquellos que me dan e que me bailan el agua como están haciendo estos momentos. Quero ser alcalde que hable con todos. E como alcalde, a veces podré decir que sí, outras veces podré decir que no, pero siempre desde la empatía, desde el diálogo y desde el conocimiento en persona del problema. Esta proposta conta con posta en escena. A partir de hoxe, onde o PP coloque a súa carpa informativa, instalará tamén dous sillóns, onde os veciños que o desexen poderán sentar para trasladarlle as súas inquedanzas. Domínguez adiantou que o primeiro en estrealos será o presidente do Partido Popular Estatal. Alberto Núñez Feijóo estará en Pontevedra mañá venres.